Entonces, le toca la elección a Pei. Ok, Pei. Pasen, por favor, aquí al frente. Diablo, largate de ahí. Entre Imanol y el gato, ¿con quién se queda Don Pai, Pei, Pipo y Puy? No lo conoce exacto, así que tiene que irse a lo que su instinto dice, a lo que su instinto femenino dice. Sí, los músculos. ¿Quién los músculos? Sí, es cierto, Julito. Acuérdense en la serie. No le dice a mi papá que viene. Es cierto. Está decidido. ¿Con quién se queda Don Pei? Con Don Manolo. Con Imanol. Ok. Hernán, ¿de dónde sos vos? De Santa Catarina, soy. ¿Dónde es eso? San Cualquitán. Aquí por el. Aquí por el. Ajá. Por el Nahuizalco, por ahí, por un lado. Sí, por ahí. Sí, ahí, del Nahuizalco para arriba, todavía un poquito más, San Cualquitán. ¡Ey! Vaya. Entonces, ahora la elección le toca al diablo. Ok. Pasen, por favor. Aquí. Vaya, primero les pregunto a ustedes dos. ¿Están dispuestos a estos retos extremos? Enlodarse, ensuciarse, mojarse, quebrarse una pata, un brazo, una mano, lo que sea. Así lo tengo que llevar a la casa, quebrado. Ah, pues sí, así toca. Vale. Entonces, si están dispuestos a lo que se viene, ¿cuál es tu nombre? Brian. ¿Y el tuyo? Jorge. Brian y Jorge. Ok. Aquí le toca la elección. La elección es de él. Nos han metido. Va. Capitán temporal, Diablo, entre Jorge y Brian, ¿a quién elige? Tenga la cartera ya. Métete la cartera porque es un Brian, papá. No entendí. Yo no quiero que me robe este. Y mejor robarle a los demás, voy a elegir a Brian. Okay. Entonces se queda con Jorge. Con Jorgito, el travieso. Era la Fátima, Ya está echando el ojo la Fátima. Ok. Entonces, en este equipo femeninos. ¡Ay, no! Las mujeres adelante, el hombre atrás. Con esas ánimas, picha. Mire. Ay, Dios, hija. Ay, Dios. Estamos. Vaya, entonces, por el momento tenemos equipo de cuántos. 14 por equipo. 14 por equipo. Ok, 14 por equipo. Esto va a estar apartado. Mucho difícil. En cada equipo tenemos 5 mujeres y en cada equipo tenemos 10 hombres. Así es, ¿verdad? Sí. ¿Sí? 9 hombres y 5 mujeres. Y si viene Alejandro, ya le vamos a buscar una pareja. Ok. Que serían ya prácticamente la última pareja que vamos a aceptar. Si acaso Alejandro le va a entrar. Al tío, hay que meter al tío. ¿Está allá? A llamarle a nosotros. Ok. Vaya. Entonces. Ahora sí estamos ready. Esto. Esto va a estar reñido. No lo conocemos. Recuerden. ¿Quiénes son ustedes? En esta competición hay que dar lo mejor de sí. O sea, aquí se acaban las distracciones.
se acaban los novios o las novias, maridas o maridos, esposos, esposas, amantes o amantas, lo que sea. Aquí ya dije que aquí se olvida todo y vale todo. Aquí van a dar lo mejor por su equipo. Los azules van a dar lo mejor por los azules. Y los rojos van a dar lo mejor por los rojos. Vale. Entonces, vamos a continuación a repartir los colores, uniformes, las camisas. Las camisas, usted reparte las rojas y aquella reparte las azules. Usted déselas ahí y ellos que se reparten las tallas. Y que cada quien elija. Capitanes, pasen por favor aquí. Capitanes. Capitanes. Reciba su uniforme. Y reciba su uniforme. Gracias a los misteriosos 4K. ¿Ya están todos? ¿Sí? Vaya, entonces usted reparta 6 calzonetas para un grupo y 6 calzonetas para el otro grupo. Así como yo, esta calzoneta roja, soy de equipo rojo, me pongo esa. Ya vamos a ver, ahorita vamos a usar las negras, pero como solo un solo 6 que compraron, entonces... Yo ando negro, va. Ajá, pues ya cuenta negro. Hay XS también. XS. Sí, no, eso es lo de menos, eso es lo de menos. ¿Sí? ¿Esta o una M? ¿Cómo agarra una M, box? Yo prefiero la floja, flojita. A ver ahí. A mí, pedazo, que te la vaya, ahí el capitán les va a dar su camisa. No, a la Ale puse yo a entregar la camisa. Capitán, usted entrega. La calzoneta de Jala, que ella, eso sí lo pueden entregar ella. Vos vas a entregar las camisas a tu grupo. Por el momento van a sobrar 6 camisas de cada color, Pei. Van a sobrar 6 de cada color. Deberían de sobrar 6 de cada color. No, deben de sobrar. Dos van a sobrar. Deben de sobrar 6, son 20 camisas. Julio. Son 20 camisas de cada color, va. Vaya, entonces tienen que sobrar. Si van de 14. No, porque si ustedes andan de ese color, van a favorecer a un equipo. Uh-huh. Obvio. Obvio. Ahorita ya se van a disfrazar. ¿Ah? Los chores también. Ahora sí ya es hora. Ya es momento. Cambella no, cambia. Cambella. ¿Cuántas dijo que me van a sobrar? 6 debían de sobrar. 6 me sobran. Ajá. Y no, todos ya una. Ajá. Ajá. ¿Cuántas azules sobran? Va, diablo, desgraciado. Y parece que no se quede. Chula, te voy a entrar. Gracias, gracias. Guapo y elegante. Mamá, ¿y qué ganas? Yo tengo una calzoneta para hombres, que son oscuritas y los colores son muy secados. Muy femeninos. Tiene que nadar ahí. Ah, sí, es cierto. Yo nadar. Ajá. Que lavar tocando ahí. Ah, mejor. Bicha, y hasta allá van a ir en serio, pues. Por ponerse una blusa van a ir hasta allá, pues, en serio. Viejo, mire cómo va. Ah, paja, pero ¿y aquellas dos? También por doble propósito. Vaya, pues denle rápido, pues no va a tardarse una hora. Ah, sí, sí, sí. La mía, la que yo ando. ¿Pero en la negra? Yo ando negra. Ah, vaya, entonces está bien. Me quedo con esta. La negra, papá, la negra. Yo seguro allá, pues yo lo veo. La negra, pero yo no sé qué onda. No, no anda nada. Ah, alguien también le presta la lucha. ¿Es tú? Ah, ok. Vaya, chivo. Yo voy hasta allá porque yo solo voy al baño. ¿A dónde allá? Al baño. Ahorita van las aquellas, van todas al baño.
Cuídate, pues, con la curada del licenciado. ¿Quién? Corrido del mico. Ah, bien, ahí. Sí, cama, tres me sobran. Tres. Ok. ¿Cuántos te sobraron, diablo? Tendrían que sobrar seis camisas. Si son 14. ¿Y hay rojas también, de casualidad? Porque, ajá, a Pei le sobran tres nomás. Rojas no hay ahí, de casualidad. Sí, ah, vaya, entonces. Ya le digo. ¿No le sobraron otra calzoneta? No, calzonetas sí no sobran, porque solo seis compraron esta picha, no sé por qué. No había más. No había más. L, C, L. Ok, él no lleva rojo, lleva nueve. Mire, entonces mi calzoneta se la di a él, mire, voy a conseguir otra yo. Va, vale, negra. Yo tengo rápido. Ajá, negra, va chido. Ok. No puedo ir así. ¿A dónde? Es que la Jenny me echó este choring, ahora este, este es de lona. ¡Qué oso! Y ve, y yo andaba una litrada. ¡Qué oso, niña! Ok, pues, pero rápido, que ya vamos a dar inicio a esto. Porque aquí ellos van, pero ellos dos ven. Cuando llegue el otro va a salir. Largaste. A Franklin le decía que te dio rápido. Pero es que no está ninguna moto. Ah. La moto está ahí abajo, hija. Sí tengo una, pero... ¿Esta bicha ahorita va a creer que no trajo short? Como ella depende que la mamá le está dando todo, hasta la ropa que va a usar ella. ¡Qué barbaridad! Vaya, entonces... Perdón. Ah, eso lo vamos a ver en el camino, no se preocupe. Ok, entonces, mientras el equipo rojo y el equipo azul se prepara con su respectivo uniforme, vamos... Ah, regresa. Ando como hambre. Ya está listo. Va. Pero la que jugaba yo no la ropa. Pues claro. Ya. Exactamente. Esa es la actitud. Equipo azul versus equipo rojo. Y mientras se prepara, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar en el siguiente video. Ya con los equipos ready, listos y preparados.